bienvenidos a mi canal. Chicos, ahora estamos del otro lado. Definitivamente nos cruzamos todo el centro de la Ciudad de México porque venimos a donde está Sonora, La Merced y todas estas cosas donde vas a poder encontrar. De hecho, Sonora y La Merced es clásico porque es donde vas a poder encontrar todo lo de utensilios de cocina más plástico. De este lado vas a encontrar mucho de fiestas, mucho de Halloween, ya se viene. De este lado grabamos en la cabaña, en la calle Cabañas, que es donde estamos ahorita ubicados, y vas a encontrar todo lo del 15 de septiembre. De este lado, chicos, son productos nacionales. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel. Isabel, ¿dónde es que estamos ubicados? Estamos ubicados en calle Cabañas, número 62, en local B. Calle Cabañas, número 62, local B. ¿Cuáles son los horarios? Nosotros estamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Lunes a sábado, 8 a 6. ¿Hay algún número telefónico donde ellos se puedan comunicar contigo? Porque sé que son proveedores mayoristas y haces envíos. Sí, ¿a partir de cuánto son tus envíos? A partir de 3 mil pesos se hacen envíos. Ok, chicos, me estaban explicando esto. A partir de 3 mil pesos se hacen envíos, pero en menor a esa cantidad se manda por Didi y Uber, y obviamente esto corre por parte del cliente. No hay nada como se comuniquen con ustedes, más bien no hay nada que ustedes se comuniquen con ellos para que vean bien cómo se maneja esto de los envíos, sobre todo porque sé que tengo por acá a mucho foráneo, entonces a ellos les interesa mucho esta onda de envíos. Obviamente sabemos que si le vas a invertir, tienes que invertir en cantidades un poquito más grandes para que el envío salga prácticamente nulo y no afecte en tu ganancia. Pero aquí están los números telefónicos. Se llama Distribuidora Florencia. Te vamos a encontrar también en Facebook. Y esos dos son los números. Y por ejemplo, yo ahorita voy a sacar un poquito de lo que esta distribuidora maneja, pero sé que no voy a alcanzar a sacar todo. ¿Dónde puedo ver yo tu mercancía? Aparte de Facebook. ¿Me puedo comunicar contigo y mandas catálogo, fotos? Cuando mandan mensaje por el WhatsApp, ellos nos dicen qué tipo de producto necesitan y nosotros le mandamos diferentes opciones con precio tanto mayoreo como menudeo. Okay. Entonces, para más información, también por WhatsApp. Chicos, mayoreo, menudeo, ¿son los únicos dos precios que manejas? Mayoreo y menudeo. ¿A partir de cuánto es el mayoreo? A partir de 4 piezas se cuenta como mayoreo. ¿De lo mismo o pueden ser igual? Tiene que ser de lo mismo. 4 piezas de lo mismo. Bueno, chicos, pues más o menos ya nos dio una introducción. La vamos a hacer sufrir un ratito. Estos son los números telefónicos. Estamos ubicados en calle Cabañas. ¿Se acuerdan del video que grabamos de todo el 15 de septiembre? Bueno, pues lo tienen justo atrás de estas lonas. Está todo lleno del 15 de septiembre, ¿verdad? Entonces van a dar de volada. La banqueta para que nos puedan ubicar, porque luego pues como se van por abajo no nos encuentran. Sí, estamos sobre la banqueta, chicos. Y esta calle nos va a sacar directito a lo que es el mercado de Sonora. Esto es Fray Servando, ¿no? Se llama Juan Camacho, la avenida. Juan Camacho, ¿a poco? Ajá. Ay, esa no me la sé. Juan Camacho. Ay, dime. Juan Camaux, sí. Esta es, y la que le sigue es el Sonora. Y la que sigue es Sonora. Sonora. Chicos, estamos así. Esa calle que donde ven pasar los carros es Sonora. Y de este lado tenemos el Metro de la Merced. Ajá, exacto. ¿A cuántas cuadras estamos del Metro de la Merced? A 2 cuadras. Y sobre esta pasa el Metrobús. Sobre Juan Maxi. Ajá. Ah, ok. 1, 2, Metro de la Merced. Esta pasa el Metrobús y se llama Cuamaxín. Y la otra es donde está el mercado de Sonora. Ya me hice toda bolas, ya nos hicimos bolas aquí. Fallas técnicas. Ah, ya saben que de este lado pura falla técnica. Ahora sí, vámonos con lo que nos gusta. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué vamos a poder encontrar contigo? Pues nosotros manejamos cierta variedad de garrafones y cilindros. Vean, chicos. Manejamos diferentes tamaños, colores. También manejamos como para... Vean estos. Buscan para fiestas, como alcancías, tipo alcancías. Ajá. O dulceros, que son como... Esta estaría perfecta para un dulcerito. Aquí dice 22 pesos pieza. Ajá, por pieza. Y 20 mayoreo. Mi mayoreo tiene que ser 4 de estas, 4. Para que me queden 20 pesos. Y chicos, vamos a empezar a ver los costos, vean. De hecho, yo les pedí permiso precisamente por esto. 25. Vean, este es el grande, ¿no? Este es para tomar agua. El pequeño, de este mismo modelo lo tenemos en pequeño. En pequeño, este está en 24, mayoreo 19. ¿Manejas todo lo de plásticos? Sí, todo. 21, 19 pesos. Este es una belleza, este no lo había visto. Este es redondito. ¿Este en cuánto lo tienes? Este le sale en 29 y la 25. Pieza y 25 mayor. Este video va a estar súper largo, vamos a tratar de acortarlo tantito porque
si tienes mucho, mucho de plástico, estos costos los vamos a ver afuera. Ajá, esos los tenemos bien escritos afuera. Afuera. Te le vamos a dar así como un recorrido a la tiendita. Uh-huh. Tiendota, chicos. Vean ese, 110. Este es una super, es un super vaso, vean. 100 pesos mayoreo. ¿Cuántos litros? Este yo creo que es como ¿tres? Unos 4 litros, yo creo. Sí, no, este está enorme. Literalmente enorme. Y hay uno más grande aún. Todavía, este está en 100. Vean, no voy a dar mucho los costos porque ahí están los papelitos para que nos demos una idea. Ay, pero si allá también tienes. Ajá, esos son termos. Esos son termos. Uh-huh. Y esa es una jarrita. Ajá, igual como tipo termo, pero en forma de jarrita. ¿Y los botecitos de leche? Esos los tenemos en 43 y en 39 la pieza. Vean, chicos. Las ollas, estas son las arroceras, ajá, ¿no? Esas son las arroceras. ¿Esa en cuánto está? Esa tiene un precio de 450. 450, chicos. Yo estoy de este lado, sí, estoy así como ustedes. Estoy toda vuelta loca porque nunca habíamos grabado una tienda así. No. Es nuestra primera vez, tuya y mía. Estamos sufriendo juntas. A ver, entonces no me sentí tan nerviosa. Vean, chicos, pero es que vean todo lo que tienen. De este lado, ¿qué vamos a encontrar? Estas son como frasquitas que normalmente ocupan las chicas para guardar sus pulseritas, todo ese tipo de cosas. Nosotros lo ocupamos para guardar las tarjetas o cositas así. Y esto puede servir perfecto para un dulcero. Ajá. O para ahora el kit de gel antibacterial, cubreboca y todo, y se lo mandas al niño. Vean. O para los combos que luego hacen de skincare y todas esas cosas. 14 pesos, de este lado tenemos de este lado este. ¿Y de este lado qué vamos a encontrar? Puro tope. ¿Qué tal este tope? La verdad sale bastante con divisiones. Esta marca es bastante buena y tiene mucha variedad. Tenemos de divisiones. En color verde y azul. Todo esto se envía, ¿verdad? Sí, todo esto se maneja igual para el día. ¿Tienes alguna paquetería en especial para enviar? Normalmente es por cero. Bien, chicas. Ahora, esto se puede llegar a revender. O sobre todo nosotros que somos revendedores y que el canal se dedica precisamente a lo que es negocio. ¿Cuánto es el margen de ganancia de estos productos? ¿Cuánto le puedo llegar a ganar? Normalmente le pueden llegar, el precio más alto del que pueden llegar a ganar es hasta 20 pesos. 20 pesos por producto. Sí, obviamente por también. Ejemplo, estos que nosotros los trabajamos en 19 los pueden llegar hasta en 30. Por el tipo de material, ¿no? Vean, chicos. Pero hay productos obviamente más caros, ajá, más grandes, a los que no les vas a ganar 20 pesitos. Ya estoy aquí haciendo mi... Más también para uso personal. Las que ya tienen precio elevado son como para uso personal. Para uso personal. Vean, chicos. Cesta, 66 pesos. ¿Estas? Estas te salen en 65 y 60 mayor. 60, vean. 60, 65. Todo tipo de... tinas, por acá están todas. Ay, vean esa jarra. Ahora sí, las mamás nos vamos a dar vuelo con este video porque falta todo menos tóperes, ¿no? Sí. El tóper para todo. Vean. 28, 24. ¿Con quién vamos a tener el gusto de este lado? ¿Quién nos va a estar atendiendo tanto en teléfono como en persona? Aquí tenemos diferentes personas que manejan la página. Ajá. Entonces, solamente con el hecho de mandar mensaje, cualquiera se le atendería. No, no tenemos que preguntar por alguien en especial. No, no es por nadie en especial. Todos. De hecho, creo que con quien tenemos que preguntar es distribuidora Florencia. Exactamente. Básicamente. Vean, 30, 27. ¿Cuál es el producto que más se te vende? De aquí es este. Y este, que ya es como los más... vendidos, lo que más se mueve. Y es que últimamente está muy de moda y lo hemos visto en TikTok, cómo separan los cereales, ajá, las azúcar. Entonces tienen todo así dividido en topercitos. Está como muy en tendencia ahorita. Pero bueno, el topper es algo que siempre, siempre se ocupa se sí o sí, ¿no? Ese sí. ¿Esto qué es? Estos son juegos, también manejamos juegos. Ajá. Que son como de tazones. Este es cristal, ¿verdad? Ajá, también manejamos cristal. ¿Este en cuánto está? Este sale en 120. 120 pesos y es grande. ¿Y de este son platos? Ajá, este también es un... También se pueden dar como regalos. Ya vienen listos. Todo este tipo de cosillas. Estos tienen un precio de 160. 160 pesos. Y vean, 100 pesos. Estos son como botaneros, ¿no? Ajá. Como dulceros, tazones.
¿Qué? Oye, tienes de todo porque acá abajo hay platos. Sí. ¿Y todos estos llevan el mismo costo? Sí. Bueno, varían, pero normalmente cuando están juntas son del mismo. 6 tazones. Ay, este está súper bonito. Este es como para boda, ¿no? Ajá. ¿Este en cuánto está? Este tiene un precio de 120. 120 pesos. Ay, ya me desvié, me desvié. Acá, ¿qué tenemos? Canastitas. Precios. 11. Ya, yo estoy queriendo agarrar. Es que yo ya saben que soy bien tentona. Y es que todo esto lo están ocupando mucho para organizadores. ¿Para qué se vende esto? Este normalmente lo han ocupado para los pequeños, para guardar sus lápices, como tipo lapicero. Lapiceros, organizadores y todo eso. ¿Estos son organizadores? Esos son organizadores. 83 pesos. ¿Estos son con divisiones? Sí. A ver, enséñanos. Ay, ya vas a sufrir. Ya vas a empezar a sufrir. Les dije que le íbamos a hacer sufrir. Es que se me interesa, chicos. Ese nos interesa mucho para las que vendemos bisutería, las que hacemos accesorios, las que tenemos niños. Ese sí es. A ver, enséñanos. 83 pesos. Y esas son las tapitas para que tú lo acomodes a tu gusto, ¿no? Ajá. Este está súper bien. ¿Para qué vendes esto? ¿Para qué lo ocupan? Normalmente lo compran por como pastillero. Pastilleros. Ven, acá tenemos 38. Ya dimos una pequeña corretiza. Ven, estos son ahorita perfectos para el regreso a clases. También como... Y no, y ahorita van a ver, chicos, porque se viene todo lo bueno. Y los precios, de verdad que están bastante bien. Distribuidora. Distribuidora Flores. 7 pesos. Este también es una monada. De los más vendidos. Sí, ¿no? Ese diseño les gustó mucho a la gente. Esta. Y a mí me gusta, por ejemplo, los niños que van a la escuela, les pones ahí su botanita y listo. Y es como me decía apenas una señora, que normalmente pues los niños pierden todo y estos están bastante económicos para no tener como que para que no te duela tanto. Exactamente. Sobre todo para los chiquitos. Ajá. Pero me gusta mucho también para nosotras, las que llevan sus lunch, sus preparados, sus cosas, está perfecto. Y sí están muy económicos. 30, 27, 19, no saben cuánto sufrieron. ¿Esto qué es también? Este igual es un juego. Estos son puros tazoncitos. Y acá tienes otro. No, y acá está otro. Estos también son tazoncitos. Estos ya son más pozoleros. Ah, esto es pozolero. ¿Ese en cuánto está? Ese tiene un precio de 120. 120 pesos. Este creo que iba aquí, ¿no? Sí. 18, 16. Estos son otros. 14 pesos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nada más la marca? Sí, la marca y el material. Estos son un poquito más delgaditos. Estos. ¿Este material se puede meter sin problema al horno? Hay algunos que no se pueden porque pues sí se hace bastante feo el plástico. Pero por ejemplo, lo que es ese tipo de material, ese sin problema se puede meter al horno. Este todavía era así como que habría que pensarlo. 27, 29, 15, 14. Es que son precios demasiado económicos. Por ejemplo, ¿esta en cuánto la tienes? Ese le sale en 48. Esta me gusta para las personas que venden postres. Ajá. ¿Verdad? Sí, esta me gusta para las personas que venden sus postres, hacen ahí su gelatina, su ensalada. Están bastante bien. Vean, estos también. Chicos, ahora sí es puro topper. 28, 26. Estos ya son más duros, ¿no? Ajá. Sí, ese es de las también mejores marcas. Ajá. Porque es un muy buen material y bastante económico. Este también es de los que más se llevan. Este. 11, 19 y 17 pesos. Vean, ese también es un... Este es una cajita organizadora, ¿no? Es una cajita organizadora. De acá tenemos más toppers. ¿Qué hacen las mamás con tanto topper? Pues no sé, yo creo que... Ay, yo no soy mamá, no sé qué pasa, pero a mí los toppers así como que... ¿Por qué tienen tanto? Mi mamá tiene topper para todo. Para lo que queda de comida, para los dulces, para la fruta, para todo. ¡Ay, vean estos! Estos me gustan como para los aderezos, ¿no? ¿Para qué ocupan esto? Lo ocupan para frutitas, como para salsa, limoncitos. ¡Ay, Dios, los van a espantar! ¿Se espantan aquí? No. ¡Ah! Se cayó solo. Lo ocupan como igual para el complemento de alguna comida.
Estos están súper bonitos de aderezos, 28, 25. ¿Este qué es? Es como para hacer tu propia bebida, una malteada, que normalmente pues van al gimnasio y echan su bebida, pues solo agitan y les ayuda para hacer su propia malteada. 28. ¿Eso es para qué? ¿Qué es eso de azul que tiene adentro, para qué es? Para como ayudar a batir bien. ¿A batir bien? Uh-huh. Está súper bien, 28 pesos. Por acá tenemos estos. Vean por favor los precios. Yo aquí sí, ¿no? Así, aquí como, ¿qué hago? Acá tenemos, ¿estas son vajillas? Sí, todas estas vajillas. 110. Aquí ya te viene con... Esta viene con 4 platos, 4 vasos y sus 4 cucharas. Ay, vean chicos, viene completa. Ya lista para regalar. ¿Cuántos modelos manejas de esto? Aproximadamente unos 10. ¿Y todo esto lo encontramos en la página de Facebook? Ajá, todo esto se encuentra en la página de Facebook. Ay, pues acá también. Que para esas personas que quieren invertir, ajá, cuando la cantidad excede los 500 pesos, ya todo se le maneja con precio mayorero. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo vengo, compro en tu tienda y compro 500 pesos y entonces sí ya tengo todo, ahora, precio, sí, mayoreo. Todo precio mayoreo. Me lleve y entonces ya puedo escogerle, no, como de todo. Si de una cosa, se la manejaría un precio mayoreo. Ok, chicos, arriba de 500 pesos puedes escoger desde una sola pieza en toda la tienda. Es que los productos están bastante bien. Y los costos, vean, por favor. Eso ya es cristal, ¿verdad? Ajá, uh-huh, todo lo de allá es cristalería. Florero de 30. ¿Y esos también son de cristal? Floreros de cristal. Esas son para las aguas. ¿Esos qué costo tienen? Esos salen en 500 pesos. 500 pesos. No, pues ya con ese hiciste el mayoreo. Sí. Vean, chicos, estos organizadores también, que los ocupan mucho para la cocina, para la fruta, ¿no? Esos son como escurridores o platos. Ah, estos son escurridores. Uh-huh. Y yo los he visto como para que pongan ahí frutas, uh-huh, verduras. Vean, 180. Este también es escurridor. Uh-huh. 146. Vean, 127, 118. Oye, pero te pones ese en la tarja y queda así como... Sí. Wow, vean, por favor. Y acá me faltó. Déjame regreso porque que no se nos vaya nada, para que ellos se den una idea de qué es lo que pueden encontrar. Tienen perfectamente el cucharón para aquel... Para el complemento del vitrolero. Del vitrolero, 16, 18. ¿Y el cucharón? ¿Este es como para sopa o agua, pues, pero si más chica? Lo ocupan como agua o también va a ser lo nuevo para... Lo ocupan para servir ensalada. Ensaladas. Estos me interesan mucho ahorita porque ahí pones el sanitizante, uh-huh, y lo cargas para todos lados. O las personas que tenemos negocio, te compras estos y a sanitizar. ¿En cuánto tienes esos? Ese te sale en 20 y en 18 mayoreo y es de 1 litro. ¿Pero tienes más chiquitos también? Sí, como estos. Vean, chicos. Ay, ya me salté todos los platos. Ahorita de regreso. Y es que estos dejaron de ser para estéticas, porque esto era exclusivamente para estéticas, y se convirtieron ya ahorita en sanitizantes. Ya, quien tenga todos estos, o más bien es indispensable ya tener todo esto a la mano, sí, ¿no? Ahorita. A mí me gustan mucho esos de allá arriba para negocio. Ay, ¿dónde me quedé acá? ¿Tenemos acá puro cristal? Sí, ya todo esto es cristalería. Ay, ¿y esto también lo envían? No, el cristal, no, porque pues normalmente si llega todo roto o algo así. Exactamente. Sí. O bajo su responsabilidad, uh-huh, pero sí, la verdad es que este sí, es más delicado. Por acá tenemos a los entrenadores, vean, con doble agarradera, para más grandecitos. Todos estos están excelentes para los bebés. Uh-huh. 9 pesos. ¿Esta es de cristal? Sí. 35 pesos la de cristal. Estos son organizadores, chicos. Esto lo decoras bien bonito y armas tus kits. 24 pesos 27. Vamos a entrar para acá donde se cayó todo. Jarra 40. ¿Esto está en 40? Uh-huh. ¿Y esto azul se le quita? ¿Queda transparente? Sí, queda transparente. Ah, okay. Es como un cartoncito. Como para el decorado de la tapita. Ajá. Allá tenemos más de cristalería. Ay, chicos, yo cuando pedí permiso no pensé que tuvieran cristalería. Esos me gustan mucho para los centros de mesa, ¿no? De las quinceañeras, sí, y todo eso. Sí, sí, lo que son como adornos. Vean, 34 pesos la licorera. Vean, por favor. Esto también lo están ocupando bastante, pero ya le ponen el plus, lo decoran. Y ahorita todo tiene que ser decorado. Sí, ahorita ya puedo. Vean, chicos, 14. Los vas a encontrar de lunes a sábado. ¿En qué horario? De 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Ay, ¿esta en cuánto está? Esta tiene un precio de 64 pesos. 60. Y también pueden mandar mensaje, chicos, por si no ubican, porque hasta yo estaba perdida, yo ya andaba yo perdida. No sé hasta dónde estaba y yo vine a pedir permiso. Entonces te pueden mandar un mensajito para decir dónde es que están, a lo mejor están perdidones. Normalmente hay personas que si nos dicen es que no ubicamos y les mandamos la ubicación. Y listo. Aquí y ya llega todo. Sí, porque sí está un poco enredado. No está enredado, está escondido. Sí, por los puestos de aquí. Por los puestos, todas las lonas lo tapan. Entonces tú llegas a lo que es calle Cabañas y del lado derecho, si llegas por la Mercedes del lado derecho, no, izquierdo. Sí, porque la Mercedes está atrás. Si llegas por la Merced, es del lado izquierdo sobre la banqueta y están a mitad de cuadra. Si llegas por el Mercado de Sonora, es del lado derecho sobre la banqueta a mitad de cuadra. Porque sí está muy escondidito pero está bien, tienen precios muy buenos. Y estas son de las tiendas que vale mucho la pena que vengan a visitar, ¿eh? De verdad. Están bien escondidos, pero los precios que tienen, vean, 40 pesos, 38. ¿Esto qué es? Son peceras. 30,50. También sirven como para estos terrarios que hace, ¿no? Uh-huh. Para decorar las mesas de centro. Yo le hallo a todo, pero es que sí, chicos, porque un terrario de estos te los están vendiendo hasta en 400, 500 pesos con las plantitas estas mini. Sí. Vean, chicos, 17. Por eso les digo que hay que sacar todo lo bueno. Todo arriba, lo del cilindro también es lo que más se vende. ¿Y eso es para qué los ocupan? ¿Igual? Uh-huh, como los para ocupan como para adornos. Ajá, como centros de mesa. Ajá, centro de mesa. Recuerdos de 15 años. Ajá, había una persona que las adornaba con luces. Ajá. Y colores. Y esas serían bastante bonitas. O para acuarios, uh-huh, también, ¿no? Ahorita ya es darle el plus. Estamos hablando de costos de 10 pesos. 10 pesos. Estos son mini floreritos. 15. Estas que son rosas verdes. Ay, estos son copas. Uh-huh. Star Wars. ¿18? Ajá. 10. De este lado tenemos los vasos. Uy, mamá sería feliz aquí. Sí. Sí, esto sí es gran variedad de vasitos. Y también tenemos juegos de vasos. Ya empacaditos, al igual que copas. Bueno, ¿esta es copa o es vasito? Es copa. ¿Y en cuánto tienes los juegos ya así? Este le sale en 64 pesos. 64 pesos. ¿Y estos? Esos le salen en 62, igual con 6. 62. Vale. Vean, por favor, las bellezas. De este lado lo tenemos muy olvidado. ¡Ay! Ya partí. Estos son los tazones, pero individuales. Uh-huh. ¿Y estos en cuánto? Este aproximadamente te salen 10 pesos. 10 pesos. Garrafa cuello negro. ¿Este es como licorerita? Sí. Vean, chicos. Voy a pasar de este lado, pero no. 21. Entonces esos son floreros. 25. 27. 14. 16. 10. Oye, oh, estas también las ocupan bastante. Estas son las peceritas también. Vean, acá tenemos. ¿Estas son pompis? Sí. ¿Por qué me tuvo que tocar a mí esto? ¿Por qué a mí? 17.30. ¿Para qué ocupan esto? Igual como florero, lo ocupan como para dulcero. Como para despedida de soltero, ¿no? Uh-huh. Esta me gusta como para despedida de soltero. O para una broma, o se la das a tu mamá el 10 de mayo llena de chocolates. Sí. O le vas ahorrando para la lipo también. Sí. ¿Te inspiras en eso? Yo y mis cosas. ¿Estas a cómo las das? Salen 34. 34 pesos. Vean, estas son mini licoreritas, ¿no? Uh-huh. Estas me gustan o aceiteros estas también. Las ocupan como recuerdos. Cuando esa hay una fiesta, lo ocupan como recuerdos. Como recuerdos, sí, porque son mini licoreritas. Ya le pones ahí la bebida. Vean, chicos. ¿Este en cuánto? En 42.35. 42.35. Estas son como también dulceros, salseras, uh-huh, ¿no? Cremeras. Estas son como tipo... ¡Ay, sí! Como el cajete de Evil. Como el cajetito. ¿Este en cuánto está? Este te sale en 29 pesos. 29. Y estos ya son los cerrados. ¿Estos en cuánto están? Esos te salen en 43 y en 35. Mayores. Y aquí ponen los dulces, los que venden en las tiendas, ponen sus dulces a granel y aquí los venden, ¿no? Está bastante bien este. Ok, ¿y de este lado qué tenemos? Esto es para fiesta, todo esto de aquí es para fiesta, que
pues bueno, estas son igual para dulceras. Ajá. O para gente que vende dulce, que pues de, ajá, empaca sus dulces. Sus cacahuates, ajá, sus. Y hay desde los 21 pesos, chicos, hasta los 10 pesitos, que es la chiquita, y esta es una belleza. Me gusta también mucho para decoración, para papelería. Acá tenemos saleritos. ¿En cuánto das estos? Estos los manejamos por pieza y te salen 3 pesos y 2.50 la pieza. Todos estos, 1.50. ¿Este cómo lo manejas? Este, ¿por pieza sale, igual? No, este viene el paquetito de 6 pinzas para hiela. Ajá. Y te salen 27 y 24 mayores. 27 y 24. ¿Y los servilleteros? Esos tienen un precio de 36. ¿Con? Con 12 piezas. Con 12 piezas. Y en mayor. Vean, chicos, y ahí para que escojas todos estos. Hay de colores normalmente por si es un baby shower. Ajá. Niño, niña. Boda, 15 años. Vean, chicos, acá tenemos más refractario. ¿Este es refractario? Ajá, todos estos son refractarios. Y esos sí son especial para el horno, ¿no? Ajá. 55 pesos. Ay, ¿esta qué es? Esos son dulceros. ¿Este en cuánto está? Este tiene un precio de 60 pesos. Ay, ya tiré mi basura yo aquí. 60 pesos. ¿Es de cristal? Ajá. Wow, esta es una belleza. A ver, de este lado tenemos. Estos son tortilleros, ¿no? O paneras. Ajá. ¿Y estas cómo las vendes? ¿Por pieza? Ajá. Te salen en 6.50 o en 6. O de tipo cristal, que te salen en 6 y 5.50. 6 y 5.50, vean. Y estas son las hieleras. Sí, tenemos tipo cristal. 12 pesos. ¿La de plástico en cuánto está? Esta tiene un precio de 12 pesos y 11 mayoreo. Y por ejemplo, las más económicas, que son esas allá. ¿Estas? Uh-huh. ¿Estas en cuánto están? Esta tiene un precio de. Ay, acá está atrás, ya lo vi. 7.50 y 7 mayoreo. 7.50, 10 pesos. Y aquí están las pinzas precisamente para el hielo o para el pan, ¿verdad? Y estos, ¿por qué traen estos popotitos? Es para el garrafón. Es como garrafoncitos. Son como los que estaban en la entrada. Les hace sus bebidas aquí, súper bonito. Les pones el popote, los dulceros. Esto es una belleza. ¿Estos los vendes por pieza? Ajá, estos son por pieza. Okay. Y vean estos chiquitos. No, chicos, yo les dije, en media hora acabo. Ajá. ¿Esto qué es? ¿79? Ah, es esto. Ese es esto. ¿Este en cuánto está? Este sale en 82 y en 76 mayoreo. Todos vienen con su tapita, ¿verdad? Sí, todos. ¿Este? Estos son botes como para agua de 50 litros. Te sale 97 y 90. O para basura también. Uh-huh. 135, vean, por favor. De este lado, esta me encantó. ¿Qué precio tiene esta? Porque es plástico. A ver, déjenme ver. Esa está súper bonita, chicos. Estoy aprendiendo junto con ustedes, definitivamente. Tiene un precio de 240 y 230. Ay, yo pensé que nada más era una. Es un cesto. A ver. Vean, chicos. Pensé que nada más era un organizador. Wow, este es un plus. Este está súper bonito, ¿no? Sí, este también se vende bastante. Ahorita está muy de moda lo tejido. Sí, y es plástico, chicos. Esto no se te va a hacer feo para nada. Y si se te ensucia, lo limpias y ya quedó. ¿Cuánto de vida para esto? ¿Cuánto dura? Dura bastante. No, pues sí, estos duran bastante. Uh-huh. Oh, y este está súper bonito. ¿En cuánto me dijiste ese? 240 y 235 mayores. 240, chicos, pensé que nada más era un organizador, pero no. Aquí tenemos un botecito de basura. Este es así. Por acá está otro botecito de basura. Por acá tenemos las tinas. Estas para los de hidropiés o algo así que hace, ¿verdad? Vean, chicos, acá está. Vean el tamaño. Estas creo que son las que vimos al inicio. Y este video se iba a hacer para dos, chicos, porque de enfrente, ¿qué es lo que tienes? Todo lo de metal, ¿no? Tenemos las freidoras, todo lo que es parrilla. No, este video va a valer muchísimo la pena, chicos. Ya saben, ahí están los números telefónicos para que ustedes hablen directamente con ellos. Pregunten costos, envíos, todo lo que a ustedes les interese saber ya directamente con proveedor. De este lado, ¿qué vamos a encontrar? Ay, pero si yo soy bien desesperada. Pero vean qué bonito está.
De este lado que hay para paletas. Ajá. Todo lo de paletería. Ajá. Estos son para tenerlos en la recámara. Acá hay más grandecitos. ¿Cuáles son los costos? $79.73. Estos, los hielos, 21 pesos. Estos son otros topper. Uh-huh. Sí, otra marca. ¿Y qué tal esta? Esas son de muy buena marca. Pero la gente como no los conocía, aparte son muy sencillos, casi no se los lleva. Casi no se los lleva. Uh-huh. Pero es buena marca. Pero es buena marca. Vean, chicos, acá tenemos todos los dispensadores para el sanitizante, lo que les decía yo. De este lado acá hay más garrafoncitos. ¿De este lado qué es? Para ensalada. Estas son ensaladeras. ¿Y estos son más botecitos de basura? Uh-huh. Estos son uno pequeñito. Para tenerlo ahí justo en la habitación, en la oficina. De este lado. Canastillas. Todo esto es para organizar. Todos estos yo los veo como organizadores. Pero pues aquí las mamás ponen el huevo. Ajá. Y luego como tienen hoyitos, los ocupan también para escurrir la verdura, la fruta. Vean, 15 pesos. Estas son jicaritas. Ajá. Jicaritas. 3 pesos. La más grandecita. Estas salen 6 pesos y 5.50 mayor. 5.50. ¿Y de este lado? Esto es todo lo... el escurridor. Los coladores, ¿no? 11 pesos, chicos. 13 pesos. Y son tamaños grandes. Ojalá la cámara esté haciendo justicia. Porque vean, es relativamente grande. Es grande este. También como para panera, ensaladas. Ahora que se viene toda la temporada alta. ¿De este lado qué hay? Vasos. Tenemos también mucha variedad en vasos. 5, 6 pesos, 4 pesos. Definitivamente todo lo de plástico y para el hogar lo vamos a encontrar aquí. 2 pesos, 4 pesos. Este es para los gordos. Con popote incluido. Estos también son como para los chiquitos, ¿no? Uh-huh. Siete, ya no sé ni dónde ver yo. 7 pesitos. 14, 22. De este lado tenemos más. ¡Guau! ¡Wow! ¿Y todo esto lo vamos a encontrar en la página? Sí. ¿Estas son loncheras? Sí. 20 pesos. Ay, aquí armas el kit de gel. Yo ando con ese kit, pero chicos, de verdad, si ustedes lo ven en las páginas de Facebook, estos kits de gel antibacterial para los niños los están dando hasta en 200 pesos. Esto está fantástico, tu loncherita. Uh-huh. Y ahorita hay muchas escuelas que están pidiendo las cosas transparentes. Sí. Tanto mochilas como tóperes, loncheras y todo eso. A mis gordos les pidieron transparentes. Para ver lo que cargan y cuántos cubrebocas llevan y cuánto gel llevan. Este está bastante bien, 20 pesitos. Vean, ese me gusta bastante también para organizar tus cosas. No nada más como loncherita. Vean, 60. ¿Esos que también se podrían hacer que organizadores ese también? Se ocupan como botiquín. Como botiquín. 69. Estos son los de leche, pero más chiquitos. Y transparentes. Porque hay muchas personas que tienen negocios y que les gusta que su comida se vea. Pero a la vez buscan un bote de leche, entonces lo tienen en transparente y lo tienen en pequeño y lo tienen en mate también, vean. Uh-huh. Y allá también está el grande. ¿Y eso de allá arriba qué es? Esos son los escurridores. Que vimos allá. Ah, ok. Hijo, chicos, se me van a pasar cosas. Yo sé que sí. Yo sé que sí que se me van a pasar algunas cosas, pero vean. Esta es otra. Y luego hacen sus tandas de tóperes. Mi mamá, ¿cómo entraba en estas tandas? De vajillas, sí, bueno. De tóperes. Hacían sus demostraciones, no sé antes. Más bien, no sé ahora, pero cuando yo era niña, mi mamá hacía demostraciones. Y llevaban así como tóperes y iban entrando a tandas. Les invitabas un cafecito, un tecito, y ya se llevaban algo. Y ya estaban dentro de la tanda también de todos los tóperes. Vienen muchas personas que lo compran para las rifas. Para las rifas. Y... de todo un poco. Para las rifas y sobre todo también para las personas que tienen negocios de comida. Uh-huh. ¿No? Negocios de comida deben de consumir muchísimo todo esto. Que se venden las guaraches, los guaraches, las tostadas, los postres. Que venden afuera de las lecherías con los botes. 75, 33, 31. De este lado tenemos más jicaritas y embudos. Uh-huh. 10 pesos. Entonces, sí, sí. Ay, estas ya son de figura. 11, 12 pesos, 19 pesos, 15 pesos,
6 pesos, vean chicos. Aquí ya viene, esto es lo que te digo de para cocina. Estas son las salseritas, 5 pesos. 5.55 mayor. 5 y 5.50. ¿Y estas? Estas son tacitas como entrenadoras y te salen en 6 y 4 mayores. Están súper bonitas esas. Acá tenemos más tóperes para las salsas, más tóperes, más. Este es otro, ¿no? Otro bote lechero. Un poquito más corto. Le llaman tortillero. Como es más planadito, pueden llevar sus tortillas. Y listo. Vean, chicos, los colores. Y vean esta otra belleza. 21 pesos. Este también lo ocupan como para botiquín. ¿O para qué ocupan este? Lo ocupan como loncherita, tipo loncherita. Es una belleza. Bien, 3 pesos, estas salseritas, 3 pesos. ¿Y estos platitos? Esa es la pieza, sale en 12 y 10 mayores. 12 y 10. ¿Y el de barro? Ese tiene un precio de 13 pesos. Es la base como del pozolero. Te surtes completito aquí. ¿Estos? Estos son cajoneras. Para las cucharas, ¿no? Cubiertas. Y te salen 36 y 33 mayores. Bien, chicos. Ay, aquí viene el tarrito. Estos tarritos los llenan de chocolate y los venden. Vean, chicos. Yo todo quiero vender, ¿no? Así. Esta mujer todo quiere vender, pero sí, es que es verdad. Tú le puedes sacar provecho a todo. Este es otro negocio, otro giro, otra onda, otra oportunidad más. Vean, chicos, de sacar muy buen provecho a toda esta mercancía, de iniciar tu negocio. Porque los precios que manejas es precisamente para eso, ¿no? Para los que quieren invertir. Vean. 29.33. Bueno, estas las ocupan en allá en todo Bolivia, Colombia, para que metas los accesorios, te despaches. Vean. ¿Estas qué son? ¿Igual? Igual, son marcajetes, pero más grandes. Bien, chicos. O lo ocupan como para poner el complemento, que es lechuga, pepino. El para el pozole, ¿no? ¿Y este también? Sí. Este sí está enorme, chicos. Sí, 10, 11 pesos, vean, ahí está esa belleza. De este lado, dime, esto. Estas son las charolas de pan, ¿no? De pan y para mesería, por decirlo así. 35, 32. Estas también lo que tienen es antiderrapante. Estas pues para los meseros ya no se les iría. Ya no se va. Estas también me gustan para panecito. ¿Qué me falta de este lado que digas? No, se te fue esto. No sé, las jarritas. Estas son para hacer jugos, ¿no? Ajá, estas son jugueras. 22 pesos. Mayoreo, 26 pesos una pieza. Chicos, yo me voy a llevar varias cosas de aquí. Lo vamos a estar sacando en un boxing. Y de este lado tenemos... Más estas charolitas. Son canastillas que ocupan en las hamburguesas, papas. Me gusta, como para que pongas tu negocio de papas y hamburguesas. Y pones la papa, la hamburguesa, y ahorita está mucho más. En diferentes colores. 16. Azul, rojo. Estas son los quesadilleros, ¿no? Ajá. 16. Grandote. Estos. Estos acá no están. Se ocupan como para taquero o así. Te salen 5.50 y 5 mayores. Y por ejemplo, los que tenemos guarderías, yo por ejemplo que tengo mis 3 latosos, esto está perfecto. A su tamaño. 10. Es igual, es como un botanero. Como para poner las papitas y todo eso. ¿Esto es de cristal? Sí, estos son tazones. Igual como para la sopa de tortilla. 18 pesos, 5 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Vean, por favor. Y nada más es una pequeña entradita de todo lo que vas a poder encontrar con ellos. Estos son una belleza. ¿Este en cuánto está? Ese sale en 5 y 4 mayores. 5 y 4. 3.60, 5 pesos. Estos también son como para la sopa, ¿no? Los que traen su popotito. Para los bebés. Esos chiquitos. Okay. Los platitos con división, que ocupan igual como las cuaterías. Para los chiquitos. Cocinas, de comida corrida. Comida corrida, ajá. Pero esto sí me gusta mucho, tienes razón, para los bebés. Les ponen aquí todas sus porciones. 9.50 y 9 pesos para guarderías. También tenemos el plato taquero, que es el que normalmente ocupan pues
los negocios. Uh-huh. Y te salen 4 y 3 pesos mayores. 4 y 3 pesitos. Este es el taquerito, uh-huh. No, también quesadillero. Ponen tu quesadilla, ajá, tu gordita. Ay, ya está, nos está dando hambre aquí. Sí. Este es más grandecito. Ok, estos son pequeñitos. Chicos, no, todavía nos falta bastante. De este lado, ¿qué hay? Estas son bombas de agua. Bombas para agua. ¿Estas en cuánto las tienes? Estas que salen en 22 y en 20 dólares. Y estos estoy viendo que los tienes en oferta en 5 pesos. Vean, chicos, 5 pesos para el regalo de fiesta. Ajá, ya le hiciste dulzurito. Sí, porque últimamente está mucho de moda que regales cosas que puedan utilizar otra vez. Uh-huh. Entonces esto lo llenas de dulcecitos y ya la hiciste. Uh-huh. ¿Esto qué es? Estos son los botes para el agua. De 90 litros, de 110. Vean, chicos. Esto está enorme. ¿Y no manejas paquetería Castores? No. Esa no. No. Por el volumen. Vean este. Ay, este está, ya empezamos, ahora sí vamos a entrar con toda la onda de la escuela, chicos. Y si le quieres invertir a todo lo que son vasos, definitivamente te tienes que dar una vuelta con ellos. 25 pesos 30, viene el set completo. Este. Este, la tira te sale en 38 y en 27 mayores. ¿Con cuántas pies? ¿Con cuántos son? Creo que trae 12. 12 viene el juego de cuchara y tenedor. Y te salen 38 pesos y te llevas una tirita. Te queda como de menos de 3 pesos. Uh-huh. ¿No? El cubierto. Fuego, vean, 12 pesos para que les mandes la botana. De este lado tienes más. ¿Aquel qué es? Vaso y jarras. Vaso y jarra en 45. 45. Esos los ocupan mucho para los comedores comunitarios. Mi papá tenía un comedor comunitario y precisamente era todo eso. Económico y dura bastante. Un combo. ¿Este qué es? Estos son topercillos. Ajá. Que ocupan para guardar fruta, porque estos como tal no traen hermético. Ajá. Entonces nada más lo ocupan para guardar frutita y que se abra así fácil. Pero estoy viendo que tienes diferentes. Por ejemplo, uh-huh, este es uno, este es otro, ese de allá atrás trae 2 copitas. Como para cuando les das el postre. Los vasitos, todos estos combos están en 18 o cambian. Cambio, ah, bueno, okay. Este está en 32, 35. Ahí tienes el de sándwich. ¿Ese cómo está? Las sandwicheras te salen en 30 y en 25 mayores. Pero viene el sándwich con... con su vasito y uno viene, por ejemplo, con su... como con aderezo, ¿no? Ajá. Para su aderezo, para su frutita. Allá tenemos los vasos en 15 pesos. Vean, este es diferente. ¿Este en cuánto está? ¿Igual? Ajá, en 30, 25 mayores. Vean esto. Y esto está perfecto también como regalo. Vean este. Como para su sándwich, su sincronizada. ¿En cuánto te queda? En 30, de a 15 pesos. Si te le llevas una pieza, te queda de a 15 sí. pesos vasito, 15 pesos tope. Si te llevas ya por mayoreo, te queda de a menos de 15 pesos. ¿Este que es gelatinera? ¿Es para la gelatina? Es para el molde para pan. Molde para pan. ¿Y este se puede meter al horno? No, en sí nada más lo ocupan como para molde. Nada más para moldecito. Ok, 25, acá están los vasos. ¿Acá qué más tenemos? Esos son para los pequeños de la casa, que salen 20 y 15 pesos mayores del tazón con su, okay, con su vasito. Y sus cubiertos. ¿Y esto? Ese juego es buena. Como una azucarera. Viene su división. Ajá, 25 pesos. Pues repartir el azúcar aquí, y el chocolate de este lado. Y ya tienes sus cucharitas. Uh-huh. Wow. Vean, chicos, acá tenemos de a 20 pesos. De a 20 pesos. Estos. Estos son de botellitas. Ajá. Para la mamá. Estos se trajeron el 10 de mayo. Entonces, igual ahorita están en promoción. Por lo mismo de que ya pasó la fecha. ¿En cuánto tienes estas? Esta, la botellita, te sale en 10 pesos y 8 mayores. 10 pesos y 8 mayoreo. Les voy a pasar uno así porque creo que no los dejé ver bien. Porque tengo muchos que toman screenshot. Entonces, 8 y 10 mayoreo. Esto. Ay, ¿esto qué es? Ah, esa también son las salseras. Esto lo vamos a ver afuera, chicos. Pero acá tenemos vasos. Uh-huh. ¿A cómo? Esta te sale en 34. Ay, no, no puedo sacar. 34, 32. No, estos ya son cilindros. Ajá. Uh-huh. Sí, estos ya vienen especial, son cilindros, ve.
Pues ya. Y tienes de todos los personajes. Uh-huh. Tenemos de Dragon Ball. Ahorita está mucho Paw Patrol. Este sí se lo han llevado bastante. 32 pesos, 34. Uh-huh. Una pieza. Sí, Spider-Man. De Mickey, ¿no? También está con todo Mickey. De Avengers. ¿Estos tienen el mismo costo? Ajá, este te sale en 37 y en 35. ¿Por el material? Sí, se ve diferente. Se ve un poco. ¿Y esos que son más grandes? Estos en 37 y 35. Estos ya son más grandes. Hay de niña, de Pepa, de Mimi. ¿Estos? Estos te salen en 28 y en 26. Son como vasos entrenadores. Uh-huh. Sí, estos son como vasitos. Son como mini jarritas para ellos. Oh, oh. Sí, una locura acá. Igual de princesas. ¿O este es otro? Este es diferente. Trae su popote. Y todo esto es de licencia, ¿no? Uh-huh. Esto sí es de licencia. Vean, chicos. Ya nos dimos una idea. Entre 32 y 37 pesos está, ¿no? Ya los más grandes son en eso. 37 y 35. Y son estas bellezas de aquí. Estos los tienen a 8 pesos mayoreo. Esto es un poquito de lo que vas a poder encontrar con ellos. Uy, chicos, y de este lado, ¿esto qué es? Esas son para los garrafones. Son uh-huh. las llaves que normalmente pues tienen como de reemplazo. Estas. Para los muebles, ¿no? Uh-huh. Que se hacen feas. Este es charola propinera. 6 pesos. ¿Y de este lado? Tenemos los coladores. En 25 y 23. Ahora, todo esto es plástico, chicos. Pero esto lo vamos a ver ahorita que salgamos, ¿verdad? ¿Esto sí lo podemos enfocar ahorita? Sí. Porque esto ahorita lo vamos a ver más a detalle. Tenemos, ¿cómo se le llama esto? Esto es cuchillería. Tenemos todo igual para el negocio, que es este... parrillas, lo que ocupan para hacer hamburguesas, y tenemos los complementos que son los fileteros, el taquero, tenemos los complementos pues para, para afilar los cuchillos, todo lo que se ocupa. Pues yo creo que le vamos a cortar aquí, chicos, porque todavía nos espera todo eso de aquel lado, entonces vamos a cortarle aquí. Bueno, los coladores, ¿en cuánto los tienes? Esos van por tamaños en 120, 140 y 160. Y también los tenemos con red más delgadita. Pero más delgada. Tenemos coladores de 10, 9 pesos, cucharas 5, 4 pesos. También en el plástico estamos manejando las mesas. Vean, chicos, por acá tenemos pinzas de 6. Este es un juego completo, ¿no? Este de 38 pesos. Viene el cucharón, las garritas. Ajá, las pinceras, ¿no? Ajá. La pinza. Y el volteador. Volteador, ¿estas en cuánto están? Estas 900. Están en 750 y en 900. De 1.20 metros. Ajá. Y de 2 metros. Sí, se ve enorme esa. Ajá. 2 metros 30. Y son tipo portafolio. Son plegables. Y vean, de este lado tienen todo esto de 9 pesos, 170. ¿Es que esto ya es acero? ¿Qué material es? Este es acero inoxidable. Acero inoxidable. Sí, esto ya es acero. Esas son espátulas para los taqueros, para los negocios. Vean estas, los que hacen papas. 6.51. ¿Estos son de teflón? Sí, todo eso es teflón. Bien, chicos. ¿La tabla en cuánto está? Esa te sale en 28 y 26 mayores. Bueno, chicos, pues esto es... Ah, de este lado tenemos más. Estos son los bancos. 117, 32 pesos. ¿Qué tal este material? Este es bastante bueno. Es bastante resistente a este tipo de material. 32, 42, 108. Esto es plástico, ¿no? Sí, este es el de plástico. 46, 170, 22... 14, las personas que tienen sus negocios que la rifan, ¿no? O dan sus regalos ahora para fin de año. 8 pesos, 10 pesos. Estas son macetas. 4 pesos, 13 pesos, 10. Estos son botones, estos son los clásicos. 10 pesos. Bueno, y si llega a haber una persona mayorista que te compre, digamos, 500, 600 productos de algo, ¿se mejora precio?
O eso ya lo verían, eso con sí ellos. Se tendría que ir directamente allá. Con ellos. Uh-huh. Vean, chicos, este es para el baño. 60 pesos. 65 pesos. Y de este lado sí quiero sacar esto. Porque yo sé que allá no lo apreciamos bien. Y sirve y te das una idea de cómo es donde los vas a encontrar. De hecho, ahí dice distribuidora Florencia. Ahí los vas a encontrar de volada. Y esto es un poquito de la entrada de todo lo que ellos manejan. Vean cómo sí se ve súper diferente. Trato de enfocar todo, pero sí, cuando lo tienes acá bien exhibido, ves los tamaños, los colores. Por ejemplo, este que tiene textura. Vean, traen así como sus relieves. Todas las canastas que hay. Esas, por ejemplo, no las vimos. Todos los platitos que hay. Y esta es tu entrada. Así es como te vamos a encontrar. Si llegamos por Fray Servando, chicos, por Sonora. Si llegamos por Sonora, estamos del lado izquierdo. Si llegamos por La Merced, que es de aquel lado, están ellos del lado derecho. Están justo en la acera. De hecho, están súper escondidos. Todo esto son los locales que dan hacia calle Cabañas. Entonces, vean, acá tenemos todos estos. ¿Quieres que nos la aventemos toda en un solo video? No, yo creo que sí, no, por favor, siento. Porque aquí ya empieza ya desempezaron. 131, vean, 119, 90. Así es como las vas a encontrar. Pues bueno, vamos a terminar el recorrido de esta tienda. ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Isabel. Isabel, cuéntanos y dinos otra vez, por favor, horarios, porque tenemos mucha gente que no alcanza a sacar screenshot en esto. Horarios, direcciones, números telefónicos y todo lo que tengas para que ellos puedan dar contigo. Estamos ubicados en calle Cabañas, número 62, en el local B. Estamos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues aquí los esperamos. Aquí los esperan, chicos. Aquí están los números telefónicos. Ellos manejan... ¡Ay! Una página de Facebook donde vas a poder ver toda la mercancía que ellos tienen. Manejan dos teléfonos en WhatsApp para que también te comuniques con ellos y te manden catálogo de todo lo que ellos manejan, cómo lo manejan, cómo hacen sus envíos, cómo es que venden a precio mayoreo, cuál es su precio mayoreo. Ya es directamente con ellos con quien tienes que hablar para poder entrarle a toda esta onda. ¿Qué más? Son proveedores totalmente confiables. Nosotros vamos a estar de este lado porque sé que nos van a estar haciendo muchos pedidos por acá. Entonces vamos a estar de este lado. Vengan, visítenlos. No se queden con lo que nosotros decimos. De verdad, vengan y comparen los precios. Chequen las calidades. También están súper bien ubicados. Estamos a 2 cuadras de lo que es el metro La Merced. Y estamos a 2 cuadras precisamente de Fray Servando, de lo que es el mercado de Sonora. Estamos justo en medio. Vale mucho la pena que vengas y los visites. ¿Algo más que se me haya olvidado? Sería todo. Ya, sería todo. Porque, chicos, nos espera todo esto. Entonces, agárrense porque vamos a empezar. Bye, bye.